Vamos con Manuel Mijares. Manuelito, como le dice Lucero. Hasta que se me hizo Manuelito. Exacto. No pues Manuelito ya tiene nueva novia. Son novios. Son novios. Pues sí, es la imagen que ayer confirmó la revista Quién. Porque bueno ya sabes que la revista aquí es como muy fifi, ¿no? Sí. Y entonces ¿por qué tiene que ver esto? Porque él en este momento tiene una relación con Lupita de la Vega uh -huh. y, y dirán ustedes ¿Alexito quién es Lupita de la Vega? Pues resulta que es una de las mujeres más ricas de aquí de Ciudad Juárez. De México, ¿no? De o México. Sea que lo vamos a ver sí. muy seguido por acá por el terreno. Exactamente. Y, pues, aquí está confirmándose que hay una relación entre Lupita de la Vega, que está guapada, está guapa la señora, sí, ¿no? No, ¿no? Está guapa, este, y Manuel Mijares. Oye, es que, bueno, no es por intrigar, pero Lucero y Mijares, que vivos, ¿no? Oye, cierto. Con es cierto. Curie, ¿no? Con, con un, un slim. Slim, de descendiente, aparente, y acá Mr... Mister... Con, ah, una, con, con una de la Vega. Wow. Órale. ¿Qué tal? Y todo el mundo, ya ves que todo el mundo especuló ahora que se reencontraron para hacer shows, uh -huh. ¿no? Todo el mundo especuló que iban a regresar, ¿no? Porque aparte se echaban tantos comentarios pícaros en, en el retador, que la gente dijo aquí huele a reconciliación. No, pues nada que ver. Y nada. Y según la revista ¿quién? ellos dos, o sea Mijares y la señora. Y Lupita de la de la Vega, la Vega. Ajá. Ya habían tenido una relación hace como 30 años. Ah. Entonces es como que se reencontraron y dijeron... A ver, no, no. a ver, entonces aquí hay otra coincidencia porque también Lucero. Lucero tuvo un novio de Ciudad Juárez. Dueño de discotecas, ¿no? Exactamente, o sea, los dos habían tenido un noviazgo con gente de esta ciudad. Y la mamá de Lucero también tiene su historia Y la mamá el... de Lucero tuvo un, eh, un hombre, un marido, Esposo. una pareja este de aquí. de aquí y de y que también vivían y luego vivió en El Paso el señor, uh -huh. ¿no? Y luego lo ya abandonó. Falleció, ¿no? Y luego lo abandonó. Sí es lo que dicen. Uh -huh. Entonces, mira, pues wow. por acá lo veremos al buen Mijares. Tenemos estrellas, estrellas, Verito, Vero, PP, PV nos manda 75 estrellitas. Muchas gracias, Muchas Vero. gracias. Eh, mira, siguiendo con de dónde nos ven. Desde San Diego dice Omar Padilla, desde Río Blanco, Veracruz nos ve Tere Guarneros. Wow, muchas gracias, Elvia Corte. Elvia Corte nos ve desde Toronto y nos manda un super chat de tres dolarotes canadienses. Saludos guapos desde Toronto, dice Elvia, como siempre. Muchas gracias, mi Elvia. Besitos. Oigan, ¿qué tal? Pues entonces, Mijares ya tiene eh, nueva relación. Y como lo decimos aquí, pues bueno, entonces no hay reconciliación. Dejar de especular de la relación con Lucero. Harán gira en el 2022, pero todo es profesional. ¿no? Mm, bueno. Que son vecinos, sí sabían, ¿verdad? Que son vecinos. Viven casa con casa. Pues está bien por los plebes, ¿no? Uh -huh. Marisela Posadas nos aclara: NC quiere decir North Carolina, güey. Eh, ah, Dice gracias. Princesita Susi que el día de hoy Piporro estaría cumpliendo 100 añotes. Era menor wow. que Pedro Infante. Fíjate. Ajá. Y siempre lo y ponían siempre lo mayor. Ponían mayor. Como el abuelito o el tata o el... Lo envejecieron muy rápido en las películas, ¿no? Pues el... en las de Pedro Infante porque después ya salió como... Pero fue así como consiguió el éxito, ¿no? A través de las películas de Pedro Infante. Yo me acuerdo mucho de Piporro, fíjate, de, de, de una casa en la que iba yo de... De a jugar con, con amiguitos aquí en Juárez. Ajá. Y, y siempre había y, 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 música. El, el, el papá de uno de, de mis amigos, este. El admirador. De Piporro. Entonces siempre ponía. Era fan fan. Y es la única persona en la vida que yo he conocido que haya sido tan fan de Piporro. Porque, pues, sí, sí. <ríe> sí. <ríe> sí muy, muy peculiar, ¿no? Porque tenía todos sus discos. Aquellos discos de, de acetato, ¿no? Los grandotes. ¿Te acuerdas? Uy, ya, ya ya dijimos la edad. <laughs>